Muy buenas a todos, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 25, el penúltimo de Juno. ¡Fuf! El 24 estuvo así, calentito, loco. ¡Calentísimo! ¿Qué pasó? Descubrimos por qué Juno perdió la conciencia. O sea, perdió los recuerdos con su padre. ¿Por qué? ¿Os recordáis que dijo el sensei, ¿cómo se llama? Ryoji dijo que, bueno, Ryoji no, sino básicamente, ¿recordáis que la madre de Takuya perdió los ojos? Era ciega. Seiles. Por ser sacerdotista cambió sus palabras. Y uno que perdió al ser sacerdotista perdió sus recuerdos del corazón. Vale, aquí la salva, aquí acaba salvando, acaba recuperando sus recuerdos. Takuya, Ryoji es liberado porque manipula con el esto a sus dos amigos. Takuya que ya se encuentra con la emperatriz, que quería partirla comenzando el culo y le dice: ¡No, Ayumi-san! Y aquí nos cuenta por qué Ayumi-san está aquí. Ayumi-san, básicamente, cuando cayó en el primer capítulo el rayo, Ayumi fue transportada a de la Granto, fue transportada y ahí se convirtió en emperatriz y todo. Fue edifica de Ryoji. Ryoji planea, bueno, madre le dijo que Ryoji quería gobernar y tal. Esta es la conciencia de la doctora de la que experimentó todo esto. La tierra, básicamente dicen que de la Granto es una parte de la tierra que fue separada y puso en órbita. Un meteorito no chocase con la Tierra y lo puso en órbita para desviarlo, ¿vale? Esa zona está como casi como si fuera la Luna, pero en vez de recorrer todo lo que es la Tierra, recorre una zona aparte de afuera de la Tierra. Eso es una real explicación, ¿vale? Y esa zona, esa rotación se cumple cada 400 años. No, 400 o 400, no sé, la ley de los 400 años del padre de Takuya, como lo explicó, en fin. Es una rayada, pero es algo así, ¿vale? Y esa doctora descubrió, metió, para que no muriera, metió su conciencia, pues en esto lo explica y en lo que viene siendo el resto. Vale, tanto animales como gente no se adaptaban y morían rápidamente. ¿Qué pasó? Que la gente que nacía aquí, pues hacía que rápidamente su crecimiento para adaptarse a los medios. Como sabéis, ya el caso de Juno en nada, en pocos años. Ya es casi la edad de Takuya. Aquí Takuya ya cuántos años tiene que tener, 20 ya, o 18, o por ahí. Juno ya debe tener ya aquí 21 o más, o ya lo debe haber pasado, o igualado en edad, ¿sabes? Porque aquí las condiciones rápidas de adaptamiento es por eso que el cuerpo se adapta tan rápido, que hacen que crezcan tan rápido para que se adapte el cuerpo. Bueno, aquí también aparece Eriko Sensei que mata a Ryoji, se pone a hablar con Takuya y los otros son manipulados por Ryoji y acaban liberados. Bueno, aquí aparece ya también la Sara. Sí, Sara y los otros van a matar a esto, van a romper la conciencia y claro, nos explican la historia tanto a Yumi como la conciencia de la doctora. Nos explican que básicamente el ritual en verdad sí es cierto, es verdadero y lo hacen para que cada 400 años, que es cuando se acerca la órbita de la Granto con la Tierra, no choquen por el simple hecho de que si se acerca mucho y eso, acaban muriendo todos los dos planetas, las dos partes, tanto la órbita de la Granto como la Tierra, acaban chocando y explotando y matando a toda la humanidad. Por eso hacen el sacrificio es para que al menos una mujer sea consciente, o sea, no creo como lo explica muy bien, pero era de que era necesario el cuerpo de una mujer para que como que hiciese efecto o algo así y hiciese volver a girar. Algo así, no me acuerdo cómo lo explican, pero algo así. Por eso, el ritual es verdadero. Y claro, aquí se queda el ejército flipando, el rebelde, porque diciendo, en serio, esto es verdadero. Y esto y Takuya también se queda flipando. ¿Qué pasa el problema? Y claro, la sacerdotista es Juno. O sea que Takuya tiene que aquí elegir. Y creo que va a hacer elegir a Yumi. Salvar los dos planetas, llegamos ya de la gran planeta, ¿vale? Salvemos los dos mundos y solo me había pedido que sea la de tu hija, cosa que es duro ya de por sí, que es tu hija, que tu hija muera para salvar al resto de la humanidad, o salvar a tu hija
pero que no dure tanto esa relación por el simple hecho de que moría los dos planes, los dos mundos van a morir. Así que esa decisión de Takuya ahora mismo. Ah, por cierto, el ejército es rodeado de los otros soldados y nada. Y ya. Yoshi se escapa por un pozo y Eriko le sigue y ya. La puta. No, espérate, Sara no era. Sara es esta. La bitch. Le da historia, ¿verdad? De nuevo, es que soy imbécil. Era. No, me refiero a esta. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Bueno, a que Takuya le dio taca taca, pero bien duro, ¿eh? Vale. Amanda, vale, era Amanda, vale. Esta es Sara, ¿lo veis? Vale. Amanda, perdón. Y Sara es esta bitch que dice, ah, jaja, no te lo esperan cuando está aquí, Amanda. Y le abre la puerta y todo. Y se da cuenta, digo, yo me aburrí de entretener aquí a los soldados. A divertirme con los soldados, dice que. No. Se vean contra Takuya y creo que también la deja profanada. En fin. Es coña. En fin, bueno, van a ser 26 capítulos, por cierto. Ah, joder, que no lo he comentado, así que soy imbécil. He comentado avance solo. De lo que pasó el último, no lo que ha pasado, lo que va a pasar ahora, vale. El capítulo 25 puede ser llamado Ritual de Promesa. Para salvar de la gran toma, el sacrificio de Juno es necesario. Estaba confundido por hechos irracionales, pero escuché la decisión de Juno y decidí salvar de la gran toma. El ritual de la doncella del santuario comenzó, pero el criminal dimensional Ryuji atacó en un intento de obstruir el ritual, hijo de puta. Veo que estamos viendo aquí a Juno, quien se ha sacrificado. Estamos viendo aquí a Amanda. Vale, está feliz por lo que ha hecho Takuya, que va a ser consciente que va a salir su hijo. Ya su hija va a morir. Y Juno está feliz por cumplir lo que le. Porque. Pues no sé, básicamente porque está feliz aquí Juno, pero. Vamos, los dos están felices aquí hablando, imagino que porque. Que Takuya lo quiere, pero al final acaba convenciendo y. La cosa se habrá ayuda. Recordad que en la alma de Seiles está dentro de Yuno. O sea, cuando muera Yuno, se va a hacer lo mismo que ahí. O sea, la madre y eso se va a quedar dentro de Takuya, ¿o cómo? Pero que estás viendo aquí a Eriko Sensei, que imagino que está viendo a Ryoji, imagino. Aquí está el resto, van a atacar. Bueno, a defenderse porque va a aparecer Ryoji en la ciudad. Cosa que es jodido defenderse con este pavo porque como te haga el control mental te jode. En fin, bueno, van a defender para que no entren y jodan el plan para la ceremonia de la. Para salvar de adelanto y todo eso. Puto Ryoji. Cabrón, estaba en la mierda el último capítulo y ahora está como normal, cabrón, ¿eh? Joder, puta, también parece que se ha teleportado, creo. O es otro, no sé, no tengo ni idea. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Yumi-san. Que se ha vuelto a encerrar a. Parece que ha encerrado a Ryoji de nuevo y se ha metido dentro. No, no, por favor, que no te pase nada, Yumi. No quiero que vuelvas a morir, ¿eh? Después del primer arco tuyo, que te estás muriendo, te estás suicidando, no quiero que aquí te suicides por la promo del ritual. Por favor, a Yumi-san. Por favor, ¿eh? En fin, pone el capítulo número 25, el ritual prometido. Y no falta nada para que vamos de nuevo a Kana-chan, mío. O sea que aquí, creo que aquí este último, el 25 va a ser el final, lo que viene siendo todo de la gran toalla, desde que empezó el 17, que recordar, o 16. Todo esto ya de la gran toalla va a ser este el último capítulo de la gran toalla, lo más seguro, casi al 95%, no al 10 millones por ciento de posibilidad de porcentaje, como dice Senku, pero bueno. 95% aseguro, 93, 95 aseguro de que este va a ser el último capítulo de Adelanto y el siguiente va a ser volver a casa, o sea, volver a la tierra, coño, a salvar a Kana-chan, coño, que la pobre se nos está muriendo o se nos ha muerto, no sé ya. Así que nada más, yo que lo dejaré. Hasta la próxima.